izquierda. Avanza Carabineros a la izquierda. Ya intenta despejar todo. Claro. Se nos vienen las corridas. Estamos con el equipo tratando de mantener la posición. Claro, pero es justo ahí donde hacen esta especie de encerrona. Hacia, sí, fíjate que Carabineros está avanzando hacia lo que es la plaza. Y cuidado que acá viene a la derecha ya la infantería. Vamos a ubicarnos arriba del bulevar. Acá viene la infantería ya. Vos fíjate, ¿ves? Esa esquina la había perdido el control Carabineros. La habían ganado los estudiantes. Ahora la vuelve a ganar. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Van volando las latas de gas lacrimógeno. Mientras que también avanzan los camiones hidrantes. Ahora, fíjate a la izquierda. A la izquierda de la imagen como, si bien retrocedieron unos metros los estudiantes, ahora ya están intentando volver a tomar esa parte. Y ahí están haciendo una barricada que seguramente prenderán fuego en cuestión de minutos. Está pasando en este momento en la capital chilena, fíjense ustedes, el carro hidrante que avanza y retrocede. Y también este grupo de carabineros camina por esa avenida, una de las avenidas principales, la avenida Alameda. Nacho, contanos cuál es la situación. ¿Están tratando de aislar a los violentos? Evidentemente, eso percibimos desde acá. Nacho. Fede, sí, están ahora avanzando sobre... ¿Escuchás, Fede, ahí? Ahora perfecto, sí. Fede. Perfecto. Bueno, Carabineros avanzó sobre la avenida Alameda. Movió a toda la gente, a todos los estudiantes hacia el centro de la plaza y ahora hizo un cordón, por un lado en las laterales con los camiones hidrantes y por el otro lado en el centro del bulevar Alameda con ese grupo de carabineros que ahora, como están viendo, está retrocediendo. Empieza el camión hidrante a tirar agua hacia todos lados de la manifestación. A donde están los reporteros gráficos también. Fíjate la potencia que tiene el agua. Fíjate la potencia. Mirá, Fede, cómo le voló el protector al semáforo. Como para que tengan una idea de la potencia que tiene el agua. Eso como para tener una referencia a la velocidad y a la presión que sale el agua de los camiones hidrantes. Que no es que solamente moja, sino que también lastima. En el medio avanza otro de los carabineros así al costado con... La lanzagranadas, ¿ven? Ahí está cargando el lanzagranadas. Eso es un lanzagranadas que se puede usar para cualquier tipo de explosivo, entre ellos también para las granadas que tienen gas lacrimógeno, que se lanzan con un lanzagranadas. Y fíjate cómo vuelan a la derecha. Extraño el lugar a donde volaron, porque ahí está la fuerza de seguridad y no los manifestantes. Y ahora ya un grupo de manifestantes empieza a rodear un grupo de carabineros, mientras que de la derecha nos tiran agua. Muy complicado, muy complicado. Tiraron directamente para todos lados, perdón. Vamos. Acá estábamos arriba del bulevar, en donde estaba el resto de los trabajadores de prensa, pero también tiraron para acá. Mientras tanto, palos vuelan contra las formaciones de los camiones hidrantes. Ahí volvieron los gases lacrimógenos, así que nos tenemos que volver a poner las antiparras.